Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Las opiniones y promociones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las dice. Llegó la hora de aprender con Janet Arceo y La Mujer Actual. Vamos a vivir la vida. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Soy Janet Arceo, esto es La Mujer Actual y tengo el placer de conducir un día más, gracias a Dios, este programa La Mujer Actual, porque yo, miren, todos los días desde hace casi 40 años termino cada emisión y digo, hoy tuve este privilegio. Vamos a ver qué pasa después, pero hoy tengo el privilegio de estar aquí al frente de un programa que amo. Estoy siempre entusiasmada con todo lo que proyectamos para ustedes, nuestro generoso y querido público. Gracias a Grupo Fórmula que nos invita a usar el micrófono para abrir la conversación y hablar de temas que nos interesan a todos. Hoy damos la bienvenida, después de una larga estancia trabajando, por supuesto, desde casa, Carmelina, que ya dio negativo. Ayer fue su prueba, ya antier, ¿verdad? Y ya ayer llegaron los resultados. Gracias a Dios, Carmelina ya está de regreso en cabina. Hoy están Alex y Carmelina. Y como no puede estar el equipo completo, como saben ustedes, las políticas de Grupo Fórmula son que tengamos mucho, mucho cuidado por todo esto del tiempo de contagios. Entonces ahora Ivette está trabajando desde casa. Te mando un saludo, Ivette, muchas gracias. Está Iván Lascano con nosotros en la operación técnica. Gracias a Miguel, que está también cuidando nuestro programa desde la ingeniería, donde están nuestros técnicos especializados. Muchas gracias. Y, por supuesto, hoy es Día del Odontólogo en nuestro país. Felicidades, doctor Gilbert Reisman, doctor Jaime Edelson, doctor Cerón, a todos nuestros odontólogos, a Maru, a nuestra odontopediatra, que durante tantos años, la doctora Tobar, nos ha dado lecciones importantes de bienestar. Y, bueno, así, a todos, al doctor Irata, que fue de nuestros primeros odontólogos en este programa. Hace mucho que no sé de él, si saben algo de él, platíquenme. Felicidades a todos los buenos odontólogos, por supuesto a la doctora Mieko Yumibe, le mando un abrazo, que es parte muy importante de este programa. En fin, pues lo celebramos con mucho cariño y qué bueno que cada día hacen sufrir menos a los pacientes, porque ¡ay, esa fresita, ¿verdad?, que le pone a uno los nervios de punta! Pero que no sea motivo, por favor, de evitar la visita al odontólogo, por favor, 3 veces al año. Lo dijo apenas el domingo la doctora Mieko Yumibe. Sería ideal ir 3 veces al año a revisión, a limpieza, para mantenernos bien. Y me importa cuidar la salud. Por eso, hoy es día de Margarita Chávez. Margarita, naturalmente. Margarita, naturalmente. Mi Margarita linda, a ver, quiero ver esos dientes. Ah, ya los vi. Mi Margarita sonríe ampliamente como yo. Es algo que nos caracteriza, mi preciosa. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Janet. Buenos días a todos. Pues sí, hay que mostrar los dientes de que sí. Ay, vamos sí a revisión, a hacer la limpieza, usamos el hilo dental, nos cepillamos todo, los dientes, que nos portamos sí bien, ¿verdad? Sí, bueno, claro, ahí entra, Margarita, algo que tú siempre nos dices, por ejemplo, comerme la manzana a mordidas, con todo y la cáscara, enseñar a los niños desde chiquitos, cuando hacemos esto, es un masaje a las encías, es fibra, es perfecto, pero aparte a los niños ya no los queremos ni siquiera hacer masticar, Margarita, les queremos dar papilla. Ya tiene 18 años y sigue comiendo papilla. Sigue comiendo papilla, perdón, pero además, no solo sigue comiendo papilla, sino que además muchas de las cosas que comen son productos tan procesados y refinados que, pues ya lejos de aportar nutrimentos y cosas positivas para nuestro organismo, nos daña enormemente y destruye, pues, los dientes, para empezar, y muchos otros problemas. Por eso, cuando hablamos de salud integral, sabemos que comer sanamente va a redundar en todo, en la salud de nuestros ojos, perdón, de nuestros dientes, de la piel, del cabello, la energía, todo,
las uñas, quienes dicen, a mí no me crecen las uñas, el cabello, pues le faltan nutrimentos. El cuerpo no va a gastar esos nutrimentos en dárselos a uñas y al cabello que no son esenciales. Todo lo que vemos, y justo fíjate, esto se relaciona con la primera pregunta que voy a contestar hoy, que es de Alicia Rodríguez, que dice, ¿qué me puedes recomendar para la piel seca, sobre todo en la cara? Una piel seca, claro que tiene que ver, la edad influye. Si estamos en la etapa de la menopausia, pues sí, no tenemos la lozanía de la piel cuando teníamos 20, 30 años, pero una piel reseca también nos está informando de falta de líquidos suficientes y saludables en nuestro cuerpo, pero también de falta de grasas saludables y de los ácidos grasos esenciales. Entonces, Alicia, y a todos les comento, hay que asegurarnos de que diario comemos un puñito de nueces, semillas oleaginosas, que tomamos una cucharadita de aceite de coco. Y de hecho el aceite de coco es magnífico para aplicárselo en la cara como crema, y si tienen mucha resequedad puede ser una, dos, tres veces al día. Y se puede hacer una mezcla de aceite de coco, aceite de germen de trigo y aceite de almendras opcional. Yo prefiero más, nada más de germen de trigo y de coco. Y esa mezcla también aplicarla como una crema facial una, dos, tres veces al día, ponerla un ratito antes de dormir. El cuerpo absorbe muy bien estos aceites naturales y pues va a ayudar a corregir el problema. Fíjese esto que diría usted que tiene de conexión una cosa con otra. La crema de camote silvestre que nos ayuda a equilibrarnos hormonalmente, pues tiene muchísimo que ver, porque si tenemos un mejor equilibrio hormonal en la etapa de la menopausia, pues también nuestra piel va a tener mejores condiciones. Acuérdese que la vitamina C, la vitamina A, la E, los betacarotenos, el zinc, son indispensables, y las vitaminas B son indispensables para la salud de la piel. Fíjate, Janet, que nuestro complejo B100 ha migrado a una fórmula pero mucho más poderosa, con todas las vitaminas que acabo de mencionar, y tiene luteína, la vitamina D de Daniel, la vitamina K2 y la D3, la coenzima Q10, el ajo y todas las vitaminas esenciales del complejo B. Justo esta es una fórmula bien especial para la salud de la piel, cabello, sistema nervioso. De acuerdo. Y luego, oye, Margarita, ¿qué más? Uh-huh. ¿Y el colágeno qué función hace? Colágeno muy importante también. El colágeno en sí, nuestro cuerpo lo sintetiza. Nosotros cuando comemos proteínas de buena calidad, nuestro cuerpo lo sintetiza. El colágeno, hay mucha controversia al respecto porque el colágeno es una proteína muy, muy larga que el cuerpo no puede asimilar como tal. Luego lo presentan liofilizado, que supuestamente es para que el cuerpo lo aproveche. Porque si no, lo que hace el organismo, de todas maneras, dividir esa proteína tan grande, tan compleja, en sus partes, que son los aminoácidos, entran al cuerpo y luego el cuerpo tiene que volver a formar el colágeno. Lo que nos quiere decir que comiendo proteínas de buena calidad biológica, nuestro cuerpo debe formar su propio colágeno. A quienes, yo les diría, quienes quieran consumir colágeno así, en, digamos, en cápsulas o en polvo, que lo prueben y si les cae bien, tómenlo. Yo no les recomendaría que lo tomen por temporadas muy largas, por lo mismo que acabo de explicar, por una temporada relativa, pero eso sí, buscar la combinación correcta de los alimentos para tener proteínas de alta calidad. Recuerden que para los vegetarianos es combinar cereal con leguminosa, leguminosa con lácteo, leguminosa y cereales con lácteos. Y esas son, al combinar ese tipo, hacer ese tipo de combinaciones, tenemos las proteínas de óptima calidad biológica. Complementos alimenticios, Janet, la levadura de cerveza, no nos cansamos de decir. Para piel saludable, cabello saludable, sistema nervioso, uñas, energía. Y esta, lo que me encanta de la levadura de cerveza es que desde para un bebé hasta para un anciano en sus últimos años es lo mejor porque es muy asimilable, es muy natural, se mezcla en cualquier jugo para los que de plano no quieren su sabor, que no es desagradable, uno se acostumbra y lo disfrutas, pues bueno, está en cápsulas.
Tabletas yo no los recomiendo mucho porque en la tableta la mitad es aglutinante, la mitad es levadura, pues casi no llevas nada. Las capsulitas son pura levadura. Ah, entonces, así vamos a corregir. Y recuerden que el árbol del neem se recomienda mucho también para la belleza de la piel. Y el neem lo encontramos para cremas de la cara, para jabones, para y por supuesto ingerirlo también. El neem es otra opción, además de todo lo que ya mencioné. Y bien, nos da Margarita. Tiempo de otra pregunta. Yo creo que sí, como andamos de tiempo, Carmelina, podemos ir a una pregunta más. Ah, digo, no, ya pregunta, no, 30 ya segundos. La pregunta, Toño, y la respondo después. Toño Mendoza, tengo alto colesterol y triglicéridos, ¿qué me recomiendas? Toño, te respondemos en un momento. Bueno, yo quiero decirles que estén muy atentos, porque ¿qué día es hoy, Margarita? ¿Es día 9? Día 9, Janetita. Hoy arranca una promoción magnífica con Margarita que se llama Me Late Sentirme Bien. Tócate el corazoncito, está latiendo. Bueno, pues Me Late Sentirme Bien. La información regresando del corte comercial. Hoy empieza la promoción y estará hasta el día 20, ¿qué de febrero, Margarita? 23, hasta el 23 de febrero. Hasta el 23 de febrero tendremos esta promoción estupenda. Margarita nos la va a explicar regresando de la pausa. Me late sentirme bien. ¿Con quién? Pues con Margarita, naturalmente. Volvemos. Margarita naturalmente. Traigo hierbas santas. Que siguen con nosotros. Ya empezó la gente a preguntar de qué se trata. Les gustó mucho esto de la promoción Me Late Sentirme Bien. Explícanos, Margarita, porque hoy empieza. Justamente, Janet, es una promoción muy bonita por el mes que estamos, el mes del amor, que pues siempre lo hemos relacionado con el corazón. En las filosofías siempre se habla del cuarto chakra, que es el corazón, y ahí residen esos sentimientos hermosos. Entonces, bueno, nosotros diseñamos juntos un kit, un paquete en el que están las fórmulas esenciales para la salud del corazón, tanto como prevención como para tratamiento de cualquier mal que aqueje a ese órgano tan maravilloso que es el corazón. Yolo, xóchitl, pasiflora, lecitina de soya, linaza de Canadá, semilla de uva y cloruro de magnesio, todos estos elementos indispensables para la salud del corazón, que normalmente juntos tendrían un precio de $664, y bueno, pues ahorita por la promoción van a estar a solamente $549. Puede adquirirlos en nuestros centros naturistas directamente o los puede solicitar, ya saben, todos los medios que ahorita Janet nos va a explicar. Y como bien dijiste, la promoción de Me Late Sentirme Bien será de hoy, 9 de febrero, hasta el día 23 de febrero. Así que aprovéchela. ¡Excelente! Más información al respecto, si entran a la página margaritanaturalmente.com, margaritanaturalmente.com. También busquen los libros de Margarita. Yo les quiero preguntar, ¿ya tienen La Salud como Camino? Este libro es una enciclopedia. Este no puede faltar en la casa de todas las personas que queremos estar bien. Es como tener a Margarita al lado. Abres el libro y le preguntas, ¿va por padecimiento? Y te explica claramente cómo es el tratamiento. Es de una manera muy amplia la explicación y clara, que te agradezco mucho que hayas sacado este libro. Podemos mandar los libros de Margarita también junto con los productos desde la propia página margaritanaturalmente.com. Puedes hacer tu pedido o bien a los teléfonos que voy a mencionar dentro de un momento. Quiero decirles que para todas nuestras amigas y amigos que viven en cualquier lugar de la República Mexicana, si necesitan en este momento un producto de Margarita, bueno, pues entonces se lanzan a la tienda supernaturista más cercana, Margarita. También. Así es, Janet, es otra alternativa porque en estas 100 tiendas de Supernaturista en toda la República Mexicana, ahí encuentran todos nuestros productos y en 40 de ellas tenemos una góndola especial donde ahí están juntos todos ellos con sus códigos QR para que usted pueda tener más información clara y directa sobre lo que cada una de nuestras fórmulas significa. Búsquenos ahí en Super Naturista. Y también me siento, Janet, muy feliz y orgullosa de participarles, que también encuentran ya nuestra línea de productos en las tiendas de Green Corner.
estas tiendas orgánicas maravillosas, todos sus productos son orgánicos, ahí están todas las frutas, verduras, todo lo que necesitamos ingerir, porque comer orgánico, yo toda la vida lo hablé, por eso ahorita me siento tan feliz de que podamos contar ya con estos centros, que creo que en México son las únicas tiendas que son productos 100% orgánicos, toda la tienda. Vale mucho la pena invertir en la salud. Claro que sí. Bueno, y yo sigo aquí muy entusiasmada provocando en ustedes la necesidad de sentirnos bien. Ustedes lo saben, estar sanos, mantenernos sanos. Por eso margaritanaturalmente.com está en casa. Y tú puedes recibir los productos de Margarita si llamas a los siguientes teléfonos 800-831-1425. 800-831-1425. A donde llega este programa, ahí llegan los productos de Margarita. Es muy fácil que hagas tu pedido. En la Ciudad de México tenemos dos líneas telefónicas, 55-55-14-17-85, 55-55-14-17-85 y 55-55-25-87-41, 55-55-25-87-41. Más fácil todavía el WhatsApp, ahí escribes tu duda, el comentario que quieras hacer, incluso solicita productos al 777-142-9984, 777-142-9984. Recuerda tomar agua, todo el día tomar agua, si es agua alcalina, bueno, qué mejor. Le estás haciendo mucho bien a tu organismo y yo les recomiendo Gym Water. Esta agua alcalina tiene el sello Margarita Naturalmente, hay presentación de 600 mililitros, de un litro y es muy fácil de que la lleves por todos lados. Recuerda, Gym Water. Y voy a darles las direcciones de los centros naturistas Margarita Naturalmente. Uno está, el más reciente de apertura, en Miguel Ángel de Quevedo 350, Colonia Santa Catarina, a 3 cuadras del metro Miguel Ángel de Quevedo, rumbo a Taxqueña, del lado izquierdo. El teléfono 55-1741-8593 está a sus órdenes. Lo repito con gusto, 55-1741-8593. Centro Naturista Margarita Naturalmente en el norte de la ciudad, Avenida Politécnico Nacional 1821, enfrente de Sears de Plaza Lindavista, parada del Metrobús Politécnico Nacional, estación del Metro Lindavista. Teléfono 55-91-30-62-47. Centro Naturista Margarita Naturalmente en la Colonia Roma, Álvaro Obregón 213, casi esquina con Insurgentes, parada del Metrobús Álvaro Obregón. Con teléfono 55-52-08-3378. Y también en el sur de la ciudad, Centro Naturista Margarita Naturalmente, en Cerro de Juvencia 114, Colonia Campestre Churubusco, entre Taxqueña y Canal de Miramontes, teléfono 55-55-11-64-99. Vamos ahí a nuestras consultas de herbolaria y nutrición. Vamos a acupuntura, constelaciones familiares. No me canso de recomendarles ir a constelar. Es la gran diferencia en muchas cosas que nos tienen atorados, ¿verdad, Margarita? Emocionalmente, incluso enfermedades, que hay lealtades familiares que no se rompen mientras no constelamos. Así es, Janet, las constelaciones familiares y la sanación pránica, que es una de las terapias que hemos integrado recientemente, son importantísimas porque acuérdense que todas las enfermedades empiezan primero en la parte emocional, en el alma, en la parte mental. Así que desde ahí es lo máximo trabajarlas. También hay masajes en los centros naturistas Margarita Naturalmente, estupendos, tratamientos faciales, corporales y la reina de las terapias, la hidroterapia de colon, Margarita. Sí, porque limpiar el colon, desde ahí empiezan los beneficios para todo nuestro organismo. En un colon sucio se generan todo tipo de enfermedades, de intoxicaciones, etcétera. Así que pida informes sobre esta terapia maravillosa que en una hora se hace una limpieza tan profunda del colon con tantos beneficios para la salud. Me encanta. Oye, Margarita, ¿y en Guadalajara en dónde estás? Guadalajara estamos en Mercado Corona, piso de en medio, esquina de Independencia y Zaragoza. Teléfono 33-36-14-29-12.
Y para la Ciudad de México, les recuerdo que seguimos en nuestra dirección de Sagredo 97, local 2, en la colonia San José Insurgentes. Ahí también a su disposición con una tienda naturista y también todas las consultas que tenemos disponibles aquí en la Ciudad de México. Perfecto, mi Margarita linda. Seguimos con las preguntas del público. ¿Tenías una respuesta por ahí pendiente? Vamos a dar respuesta, sí, a esta pregunta de tengo alto el colesterol y triglicéridos. ¿Qué me recomiendas? Esta pregunta atañe a muchísimas personas y muchas veces, Janet, desafortunadamente quieren resolverla con tomar unas pastillitas que sustancias químicas, que no lo digo yo, dañan mucho el hígado. Hay numerosos estudios al respecto y nunca van a lograr la solución. Tienen que tomar esos químicos toda la vida porque la solución para tener correctamente colesterol y triglicéridos es comer sanamente. Hay que hacer cambios en la alimentación. Tenemos que entender que el colesterol es exclusivo de los productos de origen animal. Si usted tiene el colesterol alto, bájele a los productos de origen animal. Por eso en la alimentación vegetariana es óptimo esto, porque no estamos añadiendo ese tipo de sustancias. Nosotros, nuestro cuerpo, nuestro hígado, produce su propio colesterol porque lo necesitamos. El colesterol es esencial para la formación de hormonas, de enzimas, para muchos procesos metabólicos. Pero como están comiendo y comiendo y comiendo colesterol extra, pues es cuando se presenta el problema. Entonces, cambiar, eliminar más y más los productos de origen animal. Y con los triglicéridos hay que eliminar las fritangas, los azúcares que se convierten en grasa en el cuerpo, el exceso de azúcar y de almidones. Una dieta sana, como siempre. Y en la herbolaria, ¿qué vamos a utilizar? La hierba del sapo y el hepatónic, indispensables para este tratamiento. 20 gotitas de cada una en agua, 3 veces al día antes de los alimentos, con 2 cápsulas de lecitina de soya cada vez, que la lecitina de soya nos ayuda a emulsificar las grasas y el colesterol. Esto quiere decir desdoblarlas para poderlas eliminar de nuestro cuerpo. Y además la lecitina, hemos dicho, nutre nuestro cerebro, nos ayuda a limpiar los depósitos de grasa y colesterol de las arterias, no solamente equilibrarla en la sangre, y nos ayuda a limpiar el exceso de bilis, los conductos biliares, limpiarlos. Muchos beneficios de la lecitina de soya, la hierba del sapo y el hepatónic. ¿Cuánto tiempo? Hasta que ya esté bien, que sus niveles de colesterol y de triglicéridos estén correctos. Pero recuerde que si no hace cambios en la alimentación, por más que haga cosas, pues el problema va a persistir o va a regresar muy pronto. Y el riesgo porque es la muy base, alto. El riesgo es muy alto, Janet. Últimamente se sabe que los problemas, la causa número uno de muerte de hace unos años se declaró que eran las enfermedades del corazón, y esto es una de las causas básicas, tener colesterol y triglicéridos elevados. Así que hay que hacer cambios, vale la pena. Miren, lo que yo siempre les digo, educarnos en la salud. Educarnos en la salud significa aprender a comer correctamente, sí, y cuando tenemos un problema, utilizar las terapias naturales, que siempre su primera propuesta es curar sin dañar. Sin dañar. Nada de efectos secundarios. Gracias, Margarita. Cuídense mucho, mucha salud para todos y hasta la próxima. Hasta el domingo, aquí en La Mujer Actual, 10 de la mañana, Telefórmula 970-103.3-1470, simultáneos. Gracias. Regresamos.